hicieron que firmara papeles. ¿Cómo me van a partir a mi esposa? ¡Hombre! ¡Me tienen desde las 5:30 de la mañana! ¡Ser humano! ¡Mi esposa! En los sitios de escuela es una cosa, las autopsias hospitalarias son una cosa y la autopsia médico legal es otra. En el caso, todas las muertes violentas, todas, señoras, en las que haya sido una autopsia médico legal. En el caso de la de izquierda, la muchacha sobrevivió, estuvo en hospital escuela, la llevaron a un quirófano. Después de que la llevaron al quirófano, no sobrevivió y falleció. Tiene que venir muerta. Sí, no puede ir. Tengo a mi hija de 6 años esperando a su madre. Por favor, quiero que sea razonable conmigo, que me hicieron firmar unos documentos aquí porque no me iban a tocar a mi esposa. Pero está mal, señor. No sé quién habrá dicho eso, pero no es correcto. Pues la doctora Heidi, eso es incorrecto. Pues voy a buscar tu medio. Mi esposa no me la voy a tocar. Ya, por favor. Óigame, pero así como está mi esposa, por favor, se lo pido. Por favor, se lo pido, yo ya no aguanto, yo ya no aguanto. No, yo ya no aguanto. Como yo no soy un hijo de un diputado, un hijo de un político, ahora sí, porque yo soy un pobre, una persona humilde, sencilla. Quieren seguirme dañando mi corazón. Por favor, ya no. ¿Y ustedes? Por favor, ya no. Bueno, señor, no es cuestión de quien grita más por fuerte. Por favor, mi dolor, perdónenme, discúlpeme, discúlpeme. Ya, papá, ya. Pero no me siga haciendo sufrir, ya. Pero no me siga haciendo sufrir. No, no es justo, no es justo. Por favor, ya no. Ya no, ya no. Por favor. Falleció a las 5 de la mañana. Se tardaron más de 6 horas para traerla a la morgue. Ahora en la morgue, solo porque a una doctora le pegó la regalada gana, no me quiere entregar a mi esposa. Me hicieron firmar documentos porque me iban a entregar a mi esposa tal y como ella venía. Eso fue lo que ellos me dijeron, por eso firmé documentos. Ahora que me está diciendo que va a traer un psicólogo, que va a traer no sé a quién para que me analice. No, lo que yo tengo es dolor en mi corazón. Es la madre de mi hija la que no me quieren entregar. Por favor, solo porque le dije, señor presidente, que yo no soy hijo de ningún político. Solo por eso me está ocasionando eso. Gracias. Muchísimas gracias.